Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale. Y chicos, estamos hoy con los cambios finales, cambios de balance. La verdad que han tardado un poquito en llegar, pero ya los tenemos por aquí y próximamente estarán ya en el juego, ¿vale? Chicos, tienen por aquí arriba un sorteo de 4 pases Royale. Pásense por ahí y participen. Y también tienen el duelo de gigantes, que es el primer desafío de la temporada. Así que ya saben gente, dejen un buen likeito y suscríbanse que me apoyan demasiado. Vamos a ver los cambios, no hay tantos cambios distintos frente a los VIP, ¿vale? A los que ya habían traído, a los cambios de balances que eran no definitivos. Estos son ya los finales, los que van a entrar en el juego. Y como digo, tampoco hay tantos cambios diferentes, pero sí que han cambiado al vacío, que el vacío habían dicho que lo iban a nerfear, no lo nerfean. Y la torre Tesla sí que va a entrar por ese vacío. Nerfeo para la torre Tesla bastante importante. Y también para la duquesa, ¿vale? Duquesa que la siguen nerfeando muchísimo. Y hay un pequeño cambio también en el demoledor duende, nuestro suicida favorito, que también ha sido un nerfeo. Comenzamos con la maldición duende, gente. Maldición duende que ya saben que le han bajado el radio un 25%, cosa que me parece que no estaba, de 4 a 3. Y también le bajan el multiplicador de daño un 43%. De 35 pasará a 20, ¿vale? Nerfeo para la maldición duende. Ya saben que es un hechizo que convierte a las tropas en duendes. Es un hechizo que estaba bastante fuerte, un hechizo nuevo, el de los duendes. Y la verdad que, bueno, este nerfeo pues va a servir un poco para equilibrarlo un poquito más en el juego. Creo que está muy bien hecho. Y sobre todo ahora venimos con las dos cartas también que quedan de duendes, que sería la máquina duende y el demoledor, que también son cartas que nuevas que había que equilibrarlas un poco, ¿vale? Vamos con el demoledor duende. Como digo, le han metido un nerf nuevo. Tenemos el radio del daño de muerte de la bomba, que se lo bajan de 3 a 2.5, esto serían las casillas, ¿vale? Va a tener menos radio, no va a impactar tanto en las torres seguramente. El daño de muerte bajará un 13%, de 465 de vida que quitaba pasará a 404, ¿vale? Son al final 61 de daño, que se va a notar un poquito. Y la velocidad de ataque, como ven por ahí, también baja un 8%, que esto sería lo nuevo, de 0.9 a 0.8, ¿vale? Cuidado con el nerfeo este, que creo que va a ser bastante importante. La máquina duende, gente, este vamos, súper importante, de hecho estaba rotísima. Le bajan un 15% la vida a la máquina, de 2598 a 2196, son 402 de vida, se nota muchísimo. Y eso sí, también le quitan la velocidad del primer golpe, ¿vale? Un 150%, o sea que pasará de 0.2 a 0.5. también se va a notar mucho ese primer golpe. El cohete al final no se lo tocan, ¿vale? Que al final era algo que también querían quitarle, el primer golpe o la velocidad del primer golpeo del cohete, eso lo van a dejar como estaba. Así que de momento la máquina duende, nerfeito importante también. Príncipe y montacarnera, ¿vale? Ya saben que antes tenían la distancia de recorrida, la distancia de la carrera era de 300, bajó a 150, pues ahora estaba muy fuerte, lo suben de 150, de 1.5 a 2, ¿vale? A 200. Por lo tanto, le aumentan la distancia de la carga un 33%, sigue estando fuerte. Yo voy a subir al príncipe, lo tengo claro, porque sigue estando fuerte. Antes cuando estaba en 300 se notaba que estaba las cartas un poco débiles, pero ahora, aunque le suban este pequeño nerfeito, la verdad que sigue estando muy bien. Antes estaban muy rotas y ahora van a estar más o menos equilibradas ya. Por lo tanto, ya tengo la montacarnera, me falta el príncipe, voy a subir el príncipe 100%, porque con mazos de gigante y todo va a estar muy bien, chicos. Gente, el mago, lo que le hacen es darle el 20% de vida al escudo, ¿vale? Al escudo, ahora ya con unas flechas creo que lo dejamos ya sin el escudo, por lo tanto creo que está muy bien, o con una bola, con un veneno. Antes no, ¿vale? Antes ni con una flecha lo dejaba sin el escudo. Es una carta muy molesta cuando tiene ese escudo, y bueno, que le quiten esa vida, la verdad que se nota bastante. De 371 pasará a 296, ¿vale? La duquesa de dagas, chicos, nerfeo también súper importante, la siguen nerfeando. Cuidado porque seguramente si tienen el cañonero y la princesa, lógicamente vamos a usar otras cartas, porque esta va a estar muy nerfeada, ¿eh? Velocidad de golpe agotada, que supongo que será cuando ya no tiene dagas, ¿vale? Cuando está recargando, pues esa velocidad de ataque también le va a bajar seguramente, ¿vale? Un 7% menos, 0.8 a 0.7. O a lo mejor es la velocidad de ataque normal, que también puede ser. Y luego tenemos velocidad de ataque explosiva, un 22%, de 2.86 a 2.22. O sea que cuidado con el burst, que también le va a bajar todo ese daño de golpe a la bichilla, ¿vale? A la duquesa. Nerf importante, como digo, seguramente se va a ver muchos mazos distintos, y sobre todo con tropas de torre distintas, con el cañonero, con la princesa, porque esta duquesa va a estar muy nerfeada, gente. Y chicos, por último, torre Tesla, no menos importante, porque es un nerfeo también que para mí era muy necesario. Es una de las mejores estructuras, si no la mejor del juego, con evolución, y le quitan el daño, de que va a bajar en este caso un 4%, no es mucho, pero algo es algo, de 230 a 220, y la velocidad de ataque, que ahí sí que importa, menos 8, que también es daño realmente, 0.9 a 0.8, ¿vale? Así que chicos, por aquí tenemos esos cambios de balances definitivos para esta Season 61, ya saben, coméntenme qué les parece por aquí por los comentarios. Creo que son cambios muy, muy acertados. De hecho, para mí
más, digamos, claros de los últimos meses. La verdad que hacían falta para equilibrar todas estas cartas que están muy fuertes, sobre todo el Tesla, la Duquesa y las cartas de duendes nuevas que estaban también bastante fuertes, ¿vale? Como digo, déjenme saber qué opinan por aquí por los comentarios. Recuerden que tienen sorteo de pases Royal, tienen por aquí el desafío duelo gigante, todo sobre la temporada, mucho short, tienen mucha información, así que chicos, ya saben. Luego seguramente, no sé si vendremos con otro vídeo o ya vendremos mañana con los mejores mazos de la season, así que esperen por ahí que va a venir un contenido buenardo. Chicos, nada más, espero que les haya gustado el vídeo y ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy muy grande y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos, saludos.